¿Qué pasa, familia? Bienvenidos a Brawl Stars. Hoy estamos jugando con random, vamos a hacer bastantes cositas, entre ellas conseguir las misiones que estamos teniendo en el pase. Este pase merece bastante la pena, ya os digo, este pase está bastante bien. He matado aquí a uno, él me ha matado a mí, merecía la pena, ¿vale? Por ganar, a ver si recoge el objeto. Lo va a recoger, está bien, el inicio de partida, tenemos el respawn en poco tiempo, no hay ningún tipo de problema. Vamos a respawnearnos, ya sabéis que tenemos un poquito de nivel alto. Ahí tiene el Cole la bala cargada, la bala que atraviesa. La ha tirado mal. Perfecto, el compañero este es brutal. Esta skin, este personaje me encanta, tío. Este personaje me gusta mucho, tío. Vale, tenemos ya el solo. La ha liado, qué fallo tenía ahí. Qué fallo tenía ahí, tío. Qué fallo tenía. Ha tenido un fallo ahí y no ha saltado. Le ha fallado el trampolín, tío. Vamos a recoger algunas cositas por aquí. Conseguimos esto. El compañero random tampoco quiere seguir jugando. Hemos abierto un megabox, ¿vale? No lo he grabado, no tenía pensado subir vídeo, pero vamos a subirlo porque merece la pena. Estamos completando misiones. Ha salido el evento que vamos a jugar en el clan. Y como estáis viendo, tenemos el gadget este que lo que hace es lanzar al rival, ¿vale? Tú lo coges y lo lanzas para la parte que te dé la gana. Y eso está bastante chulo. Vamos a probar un brawler nuevo. Y como estáis viendo, está ya la misión. Tenemos el club también, ¿vale? El clan. Podéis meteros aquí, clan Optimodin, para jugar, para participar, jugar conmigo en directo, lo que queráis, ¿vale? Y como estáis viendo, tenemos aquí otra mega y algunas coins del pase. El pase todavía quedan 50 días, tío. Ya lo tenemos al nivel 40 y prácticamente no le estamos dando muchísima caña, estamos jugando lo normal, ¿vale? Así que es muy fácil. Si tienes duda para comprar el pase, merece la pena. Vamos a abrir la mega. Tenemos muchos personajes para subir, de momento no vamos a subirlo hasta que lo utilicemos. Poco, Penny y algo random porque no brilla. Y tenemos un bonus extra que me imaginaba que iba a ser esto, pero bueno, nada mal. Ya me ha salido un gadget, ya me salió otro, me salió un brawler nuevo. Así que vamos a utilizar el brawler, que lo tenemos aquí. Vamos a utilizar a Pam. Ya sabéis que esta cuenta no estamos jugando prácticamente con nada metiendo dinero, ¿vale? Simplemente jugando. Si se puede demostrar que se puede jugar sin meter dinero y sin comprar gemas. Así que solamente con el pase se puede llegar a hacer bastantes cositas. Como estáis viendo, tenemos un montón de brawler épicos. La leche, la verdad que la leche. Vale, de momento estamos aquí, perfecto, nos lo hacemos también. Yo creo que vamos a ganar sin problema. Vamos a ganar sin problema, creo. Intuyo que vamos a ganar sin problema. Vamos a poner aquí para curarnos un poquito. Los compañeros tienen que ayudar un poco también, ¿eh? Los compañeros... Que yo no lo puedo hacer todo, tío. A ver, puedo hacerlo todo, pero no debo hacerlo todo tampoco. De momento no hemos caído. 3-5, ya han pillado 5 gemas, que los compañeros están haciendo una aliada. Ahora estoy jugando con random, como ya sabéis, estoy jugando con random, ¿vale? Nada, he caído porque es que es inevitable. Estoy aquí, está el compañero atrás, ¿vale? Está atrás, literalmente aquí escondido, mientras yo me estoy peleando con dos. Es como si está aquí y yo no entro a ayudarle. Es como si está aquí ahora y yo no entro a ayudarle. Pues, no. La misma lógica. Lógica aplastante. Esto tiene una lógica espectacular. Vale, caemos. Ya os digo que vamos a ganar facilito. Lo que más extraña mucho es que el compañero estaba escondido ahí detrás mientras estábamos aquí dentro. No entiendo. Antes jugando también solo down, modo supervivencia también, tenía un compañero que se ha quedado en la nube, ha muerto. He quedado contra el último equipo y seguía, después de respawnear, lo ha vuelto a pillar la nube y ha muerto otra vez. Me ha dejado solo jugando completamente, tío. Jugar con random es lo peor que hay. Vamos a ganar la partidita fácil igualmente. Aquí tenemos a esta. Esta de cerca es un poquito Especial. Ahí viene el compañero. Lo más normal del mundo es echarle un poquito de un cable, jugar en equipo. Pues mucha gente no hace nada de esto, la verdad. No lo había visto, ¿eh? Te crees que no te había visto, ¿eh, gorrión? Te crees que no te había visto aquí, ¿eh? Y a ti también. Te voy a matar ya por ocio. Por simplemente ocio. Vale, vamos a tirar esto aquí para curarme un poquito. Esto nos permite arriesgarnos también un poquito más a la hora de atacar, porque tenemos la defensa. Sin problemas. Nos tira esto para destruirlo. Lo vamos a respawnear en nada. Aquí vamos a pillar ya. Vamos a pillar ya a nivel del bueno. Muchas veces lo que parecen los rivales más fáciles son los más ratas, y cuando te matan y te quitan las gemas es imposible recuperarlas. Compi, si alguno pega también, lo agradecería, muy bien. Lo agradezco. Vamos a hacerle aquí un poquito de tal. Vaya, Rosa igualmente con la cura que yo he echado ahí no muere ni quedándote aquí arriba de esto, vaya. Ni quedándote en el ataque de los dos. Es que esto es imposible, esto es un maná infinito, vamos. Esto es un maná de vida infinito. Pues bueno, las dos primeras partidas ganamos como jugador de la partida, nada mal. Not bad, bastante fácil, porque este brawler la verdad que es muy bueno. Tenemos cositas como el evento legendario, ¿vale? Ya sabéis que tenemos este modo de juego que está bastante guay, hemos jugado ya con suscriptores. Y aquí también jugaré con suscriptores porque juega con random. A esto te desespera total. Tenemos también la Power League, que vamos a darle caña esta semana. Y vamos a abrir también esto que tengo por aquí. Y se lo vamos a dar a Bell. Que Bell ya está por aquí. Vamos a chetarla un poquito, ¿vale? De forma normal, sin meterle dinero al juego. Recuerda, sin meterle dinero al juego vamos a meterle bastante nivel. Tenemos 6.000 monedas, tenemos muchas cosas y no hace falta meterle pasta al juego para mejorar. Otro personaje que me ha llamado mucho la atención, que es muy buena, cuando está en niveles altos ya tiene los gaches, es Tara. Increíblemente buena. Vamos a subirla un poquito de nivel, nivel 6. Y como estáis viendo, pues los brawlers que tenemos tampoco son niveles hiper mega grande, ¿vale? Vamos a echar un poquito la cuenta. Tenemos también por aquí a Cole, tenemos alguno por aquí, tenemos a Shelly. Vamos a meterle también, tengo mucho oro, vamos a gastarlo un poquito por aquí. Y otro personaje que me gusta mucho es este nanito, que es muy molesto, sobre todo para defender. ¿Y cuál más podemos meterle? Es que tampoco hay mucho más. Jackie es un personaje, un brawler que me gusta mucho. No sé por qué me gusta mucho, me resulta muy fácil ganar con Jackie. Me resulta facilísimo. Vamos a probarlo, de hecho. Vamos a jugar una partida. Simplemente basta que diga que es muy fácil ganar con Jackie para perder una partida. ¿Qué te juega? Es simplemente decir eso y seguro que pierdo la partida. Vamos allá. Rosa, vale. Estamos jugando contra un equipo bastante superior al nuestro. Si el renacuajo este que va adelante juega bien y tira las cosas como tiene que tirarlas, ganaremos fácil, y si no, perderemos fácil. De momento está jugando un poco raro, porque en vez de esconderse y tirar todo el rato lo suyo, está dando vueltas por ahí. La forma de juego un poco rara, está escondido aquí arriba, ahora vuelvo otra vez abajo. Ya sabéis que este personaje no es un personaje para matar mucho, es un personaje que tienes que jugar un poco de forma mixta, ¿vale? Rosa está por ahí que se quiere salvar, no sé para qué, si las gemas no las tiene. Si tuviera gemas y tal, pues lo entendería, pero realmente así tampoco lo entiendo mucho. Vale, muy bien, nos cura aquí, ¿ves? Los random jugando mínimamente en equipo, tío. Jugando mínimamente en equipo se pueden hacer cositas bastante guay. Tenemos 8 gemas. Vamos por la novena. Vamos a matar aquí a Rosa, que nos ha quitado esta gema, y vamos a recuperar la décima. Y nada, el cooldown. Vamos a matar aquí a este también, a Rico, que se ha hecho el guay. Llevamos 11 gemas. En el caso de que pillen más gemas, igualmente no van a igualar el respawn. Va a caer por ahí también. Vamos a ganar sobradísimo. Es que con este brawler creo que no he perdido ninguna partida todavía. No he perdido ninguna, pero ninguna literal. Siempre soy la estrella. Siempre soy el jugador estrella de la partida. Me resulta súper fácil. Parece que es un brawler que está hecho para que yo juegue con él. Así que como estáis viendo tenemos muchas cositas. Luego ya lo siguiente que tenemos es a las 6.000 copas, ¿vale? Este brawler, el 8-bit, que me parece que es bastante divertido jugarlo. Y ya después, aquí a las 8, tendremos esta que es un brawler de pelea. Y a las 10 tenemos a Stu, el traviesillo. Y ya todo lo demás, ya simplemente son recompensas de bonificaciones, ¿vale? Espero llegar a 21.000 copas rápidamente. Y como estáis viendo, hemos chetado cosas, tenemos la tienda también, que merece mucho la pena, ¿vale? Si no habéis comprado nada, merece la pena. Y podéis entrar, que están regalando un megabox aquí totalmente gratis, ¿vale? La semana de oro. Y si tienes pensado gastarte dinero en el juego, es el momento, porque aquí es donde más merece la pena. Dan premios, dan oro, dan gemas y la posibilidad de que te salgan cosas chulas está bastante alta. Incluso el pan de pic, los pines, ¿vale? Por 49 yo creo que está bastante decente. Lo que pasa es que recomiendo que lo guardéis para el pase de batalla. Las skins también están muy guay, como estáis viendo. Esta skin la veo muchísimo. A mí me gusta mucho porque es como vikingo y como tengo la barba y eso, pues me recuerda un poco a mi forma de vestirme y eso. Tenemos a esta, que no creo que merezca la pena, y Tara, que tampoco creo que merezca mucho la pena, pero bueno. Son 500, tenemos 3.900, se podría comprar. Y recordad que no hemos metido dinero al juego, ¿vale? Así que nada. Y las gemitas, ya sabéis, si no vais a comprar cosas importantes, guardadlas para el pase, que es lo que más merece la pena. Y bueno, familia, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.